amor de mi vida. Ahora sí pueden ser felices los dos, ¿ah? ¿Eh? Sí, mijo, ve a casa, eso sí, recoge todas las cosas y explícale al bebé, ¿sí? Así lo quería encontrar. Muchas gracias por destruir una familia. Usted sabe cómo es una familia. Yo jamás me voy a rebajar a reclamar de nada. Y a mi esposo no va a sentir nada por mí, por lo que está haciendo con usted, ¿no, verdad? Entonces es muy importante que usted recuerde que así como me han hecho a mí, capaz le hagan a usted mañana pasado, señora. Entonces sigue disfrutando, Giovanni. Sabe que usted me ha hecho sufrir bastante, pero también me ha hecho coger valor. En la vida hay que saber, hacer las cosas, ¿sí? Mucha pena, porque nosotros éramos muy felices hasta que usted llegó y destruyó mi hogar. Mucha pena, sí. Pero le deseo lo mejor. A mi esposo siempre también le he dicho te deseo lo mejor. Y lo he querido tantísimo y lo he amado tanto que jamás pensé que... Usted mira cómo me ha negado. Dice, con esa vieja jamás, dice. Con esa vieja jamás. Séllame con una joven. Esa señora vieja, dice. Oye, séllame con una joven. ¿Qué te pasa? Es cosa mía. Y yo le digo, no, mi amor, pero que si haces cosas mejores con ellas, dímelas para hacerlas yo también contigo, pues, ¿verdad? Porque una familia construida bajo el amor de Dios que hemos estado, pues, ha sido lo más hermoso de todo. Les deseo lo mejor. Chao, ¿ah? ¿Eh?